están mis papeles. ¿Conocía lo que es un fortín? No, señor. Nunca había estado. Vengo de pelear en Entre Ríos contra López Jordán. López Jordán. Permiso, mi teniente. Sí, buen día, Peralta. Buen día. Anoche quise hablar con usted. Bueno, hable ahora. No sé si ahora no es tarde. ¿Tarde? Usted me dijo que no era urgente. Pensé que se levantaba temprano. Yo me levanto cuando quiero. ¿Cuánto hace que vivís aquí? Desde ayer. ¿Y antes dónde vivías? Vea. Aquí dice. Yo te lo pregunté a vos. Contestá. Avellaneda. Llévenlo. Caminar. Para caminar no necesito muletas, ¿eh? Sé caminar solito. Carmelo Di Prisco. Inocente. ¡Se la vuelve loca! ¡La mona tenés loca! No, no sirve para nada. Soy el eco del que fui. Soy una superstición. No hay misterio para mí, ninguna de estas me puede seducir. ¿Sabes por qué? Porque estoy requete muerto. Negro, viejo y peludo. Soy las cosas del amor que aprendí fracasando. Pensé que ningún tipo me podría reemplazar, nunca. ¿Qué pasa, negro? Quiero olvidar. No se puede vivir sabiéndolo todo. No me interesa nada. No quiero nada, no deseo nada. Lo sé todo. Estoy acabado. Como esta película. ¿Qué pasa? Quiero saber. Si todavía soy. ¿Quién manda esta partida? De locos y de locos criminales. He sido forense de tribunales. Pero no necesitar de sus servicios. En cambio, yo necesito de los suyos, Valensky. Tenme afuera, ya voy. ¿Cómo sabe uno cuando va a meterse en un problema? Como si uno pudiera olvidarse. Gracias por venir, doctor. José Sagasti. Mucho gusto. ¿No? ¿Se dirá? Increíble. Los mismos ojos de su abuelo. La mirada profunda, clara. Me parece estar viéndolo a él. La misma sonrisa, increíble. Su abuelo nunca le habló de mí. No, no llegué a conocerlo. Murió antes de que yo naciera. Claro. Sé usted de mí, no sabe nada. No. Lo único que sé de usted es el mensaje que me dejó en el contestador citándome acá para hablar de él. Me pareció extraño, pero acá estoy. Bueno, el asunto es que su abuelo dejó una cuenta pendiente. Abuelo. Mi abuelo murió hace más de 30 años. Sí, sí. Yo ni existía. Y si mi abuelo le dejó una cuenta pendiente, no sé si es plata o... No. Me parece un absurdo que usted me lo quiera cobrar a mí. No, perdón, no se trata de plata. Quédese tranquilo, tómese un café. ¿Quiere un café? No, le agradezco. Yo le agradezco, doctor, pero no agradezca a mí, agradezcale al amigo Gauna que ha tenido el gesto. Sí,
Sí, también le agradezco al amigo Gauna. Pero... Bueno, muchachos, ¿qué pasa? ¿Cuál es la próxima parada? ¿Qué chama cosa, mi chiquita? Nos mejoran de Villa de Voto, estamos cerca de la cárcel. Los salvos todos vamos a terminar ahí. ¿Qué le parece? Un buen festejo tiene que terminar en la cárcel. Y a esto lo llaman carnaval. ¿Sí que vamos a escapar? No, no, no. Debe ser lo mismo en todos lados. Ya que nos cruzamos hasta aquí. Bueno, venga, vamos a meternos en el merengue, a ver. Es un viejo, no sabe lo que dice. Estoy tranquilo, como banana. Muy bien. Que nos sirva.